amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Envidia Sana. Vengo a avisaros de un chollazo que ha aparecido en Amazon de repente, del cual yo tenía bastantes ganas. Pensaba que ya me iba a quedar sin él porque ya no lo iban a vender aquí, pero al final ha aparecido de la nada y de repente se me actualizó la cesta con el precio nuevo. El pack con la serie completa de Justified en Blu-ray por 38 euros, 6 temporadas en Blu-ray, edición alemana, con audio castellano. Cuidado, porque lleva audio y subtítulos en castellano en todos los capítulos, y los extras subtitulados al castellano como si se tratara de la edición española. ¿Por qué es tan importante este lanzamiento? ¿Por el precio? No, porque en España la serie solo ha salido en Blu-ray, digo, en DVD, ¿vale? En un pack que es un precio similar, se ha podido ver en Amazon por 36 euros, por 30 y pocos, pero solo en DVD, claro. ¿Y por qué no se ha editado esta serie en Blu-ray aquí, teniendo ya la edición hecha, que solo había que cambiar el idioma de las carátulas? Sony, ¿por qué no? ¿Por qué nos margina Sony? Bueno, pues nadie, no pasa nada. Gracias a Amazon podemos comprar el pack con la serie completa en Blu-ray por el mismo precio que se vende en DVD en España, pero en Blu-ray. Lo único, eso sí, con toda la caja en alemán. Eso es lo malo que tiene, pero bueno, así nos reímos un poco, ¿vale? Justified, como veis, die complete serie. Bueno, aquí tenemos luego lo del más 18, que es una pegatina, pero no me voy a aventurar a quitarla, no sea que se fastidie. Como vemos, es un digi-stack, porque a lo mejor pensáis que es un digipack, pero no, es un digi-stack. Ahora lo vemos. Y por detrás, para los que os quedéis tranquilos, voy a enfocar ahora esta parte de los idiomas para que veáis que pone Spanish in charge. Bueno, en Tal Hall, alle 78 Episoden auf Zanghal Discs mit Uber for Standen Extras. He dicho el 4 en inglés porque no me acuerdo de cómo se decía en alemán. Di 4 días alemán y luego me fui por el traba de nada. Bueno, aquí tenemos... igual se va a ver mal, ¿vale? Igual se va a ver mal, lo voy a dejar ahí. ¿Veis? En los idiomas, que es la segunda casilla de la izquierda, me dice que pone Sprachen, y pone Deutsch, Französisch, en francés, Italianisch, en italiano, y luego pone Spanisch, eso es español, ¿vale? 5.1 Dolby Digital, y luego pone Englisch, también en inglés, claro, en inglés porque es el idioma, ¿no? Y luego debajo en los subtítulos, como veis, pone Deutsch, Englisch, Arabisch. Y luego pues también vendrá español por algún lado. No sé dónde los pone, pero los tienen que poner al final del todo, el penúltimo. Y en los bonus, pues veis que vienen en inglés. Y luego pone debajo de subtítulos Deutsch, Französisch, no sé qué, Italianisch. Y luego pone Spanisch, no sé lo que pone ahí, pero bueno. Para que os quedéis tranquilos, que viene todo en español, menos la carátula, ¿vale? Vamos a abrirlo y vamos a echar un vistazo, a ver qué tal esto. Nada más. Y como vemos, pues como ya os he dicho, es un digi-stack, ¿vale? Voy a desenfocar. No, al revés, voy a enfocar. Quieto. Bien. Maldita sea, no me jodas que lo he hecho con el Rise Out todo el rato. Vale. Justified, ¿vale? Justified. Bueno, pues aquí tenemos dos discos. El digi-stack es esto. Que en vez de ser un digipack que se va abriendo, pues miren aquí todos los... las bandejas una detrás de otra, ¿vale? Esto es lo que es el digi-stack. Como vemos, esto sería la primera temporada, creo que son 3 discos por temporada, ¿veis? Luego no sé qué pone ahí en medio, en el anillo del centro del disco, no sé qué pone, no sé qué pone, no sé, Die Complete First Season, ¿veis? La primera temporada, eso se entiende un poco mejor. Die Complete Switch, un poco mejor, ¿vale? Otros dos discos, esta sería la tercera, debajo, vale, no, esta sería la segunda todavía, 6 a 9, y luego dice Die Complete Dritte, bueno, pues ya la tercera temporada, como vemos, 3, 1, 2 y 3, bueno, esto ya cuidado, ¿eh? Die Complete Beirte, luego tenemos la quinta, Die Complete Funti. Si es que yo no sé alemán.
Estoy haciendo el bobo, ¿eh? Vale, y luego la última, que es la sexta, ya. Seis. Y ya estaría completa la serie, ¿vale? Lo único importante es eso, que sepáis que se puede comprar en Amazon por 30 y pocos euros si no se ha agotado ya. Y que lleva todo en español y en Blu-ray. Al contrario, la edición española solo está en España disponible en DVD. ¿Por qué pasa eso, Sony? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué este castigo a los españoles? No se sabe, no se sabe. Son como Fox, es que no nos dejan desde Internacional, que era la excusa que ponían siempre cuando nos sacaban algo en Blu-ray. Pues Sony lo mismo, o sea, teniendo la edición hecha ya, no la sacan. ¿Por qué no la sacan? Porque prefieren que la compremos en otros países. No lo sé. Bueno, amigos, pues hasta aquí el programa del episodio de hoy. Nos veremos en próximas emisiones. ¡Harlg!